Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Tifosi el Equipo. Como siempre, aquí estamos en vivo y en directo por la pantalla del Canal 2 de Next Televisión, Cablevisión, Carlos Paz, con toda la información del deporte de la ciudad y lo que ha pasado en las últimas horas. Señor Pablo Giachero, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Es cierto, vamos a repasar mucho de lo que hubo durante el fin de semana pasado, algo de lo que también va a haber el próximo fin de semana, ya en esta etapa donde todo comienza a definirse, donde las instancias decisivas son lo más importante, en algunos casos, y en otros donde ya todo ha sido definido. Bien, y como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con la Liga Cordobesa y lo que ha dejado en la presentación de Independiente, que tendría la gran chance de quedarse con la victoria. Sin embargo, Unión Florida iba a quedarse con el empate ya cuando el encuentro se moría. Semifinales de la Liga Cordobesa de Fútbol, buscando el segundo ascenso a la Primera División. Empate en Playas de Oro entre el Rojo de nuestra ciudad y Unión Florida. Buscando el segundo ascenso que otorga la segunda categoría del fútbol cordobés para estar intentando el próximo año en la máxima división de la Liga Cordobesa. Un Independiente que tenía la presentación en condición de local el último sábado por la tarde ante Unión Florida en búsqueda de quedarse con un resultado positivo. Sin embargo, Independiente iba a ser igualado en el encuentro ya sobre el cierre del partido, más allá de que logró sacar la diferencia con el tanto de Martín El Yayo García en la segunda parte, luego de un córner que llegaba desde la izquierda, una jugada de Lucio Gallardo y el cabezazo de Matías Agüero que bajaba la pelota para que el número 9 marcara el primer tanto de la tarde. Ya en el cierre, minuto 40, una falta de un jugador del equipo de Independiente contra un hombre del conjunto visitante para que marque la igualdad parcial cuando solamente faltaban 5 minutos para el cierre del partido. Estas son algunas de las jugadas que se presentaron el día sábado allí en Playas de Oro con un Independiente que era que pugnaba por llegar al gol de la victoria, que le permitiera de alguna manera mirar el próximo partido del fin de semana que viene con alguna ventaja, teniendo en cuenta que se define por penales. Si ganan un partido cada uno, no hay otra instancia de diferencia de gol, sino que los penales son los que marcan el acceso a la siguiente ronda. Es por ello que se transformaba casi en imprescindible la necesidad de ganar para el equipo de Carlos Paz, que de hecho en algún momento y durante parte del encuentro lo logró cosechar al triunfo a través de el gol que ya vamos a observar de el delantero Martín García para sellar una victoria que parecía clave y fundamental y que desgraciadamente se iba a escapar en el tramo final del partido con un remate a 5 minutos del final que le permitía al equipo cordobés llegar al gol del empate. Fue fundamental, sobre todo la presencia del jugador Lucio Gallardo en el complemento. Ingresó por un compañero, el cambio que impuso Luis Gallardo para ese momento del encuentro pensando en destrabar una dura defensa que planteó también Unión Florida, que vino con la intención de no perder, sobre todo aquí en condición de visitante, sabiendo que ahora tendrá la ventaja de definir de local ya el próximo sábado por la tarde. Minuto 28 del segundo tiempo, el centro de Lucio Gallardo que iba a llegar desde la izquierda, el cabezazo de Matías Agüero en el corazón del área y de media vuelta el 9 de Independiente, Martín García, anotando el único tanto del conjunto rojo en Carlos Paz ante Unión Florida el último fin de semana. Gol número 11 del delantero de nuestra ciudad, que ha quedado como máximo goleador junto a un jugador de General Paz Juniors, equipo que ya logró el ascenso para estar la próxima temporada en la máxima categoría. Un golazo de Martín García, que otra vez vuelve a hacer goles importantes con esta camiseta y en un momento trascendental también para su equipo en búsqueda de quedarse con el segundo ascenso. Demostrando la jerarquía individual y la capacidad de dominio de la pelota, con un olfato goleador tremendo, recibió la pelota de espaldas al arco, la logró contener y de media vuelta la tocó arriba para que el arquero visitante no pudiese obtener resistencia alguna y fuese a buscar la pelota al fondo de la red. Quedarían 15, 17 minutos de un encuentro donde Independiente iba a intentar sellar la victoria y llegar al próximo fin de semana con la tranquilidad del resultado de buscar alguna alternativa que le diera la chance de acceder a la siguiente ronda. Pero llegaría esta jugada cuando faltaba muy
muy poco para el final del partido y la mala noticia de la tarde. Sí, la falta del número 6 de Independiente, Ezequiel Guzmán, remate de el 11, Gabriel Varela con pierna derecha, se abre la barrera, nada puede hacer Milton Acosta para quedarse con esa pelota y llegaba el tanto de la injusticia quizás, sobre todo porque Independiente había justificado la victoria parcial. Empate 1-1 ante Unión Florida, ahora definen en Córdoba, en barrio Jorge Newbery, el próximo fin de semana la localía para el conjunto cordobés. Sí, al final tuvimos un error, se abre la barrera y pasa esa pelota y bueno, estaba muy cerca del área y Milton no puede hacer nada. ¿Cómo viste el partido Independiente? No, un buen partido, ellos salieron a jugar también, fue un partido duro, los dos querían ganar, así que, pero fue lindo el partido. ¿Cómo pensás que, por dónde pensás que va a pasar la clave en la vuelta? Y en la vuelta gané mitad de cancha y ahí presionar. Hay que ver si lo tenemos el Dayo, si no, se nos va a complicar porque no tenemos otro delantero. Pero ganando mitad de cancha en la cancha de ellos, creo que lo vamos a meter contra el arco de ellos. ¿Están para ascender? Sí, sí, está todo parejo. Hay que estar tranquilo y bueno, tratar de hacer bien las cosas el sábado que viene para poder pasar. Nos escapó ahí, tuvimos a un paso de llevarnos la victoria en nuestra casa. Pero como dije recién, creo que el árbitro también hizo mérito para que empaten ellos. ¿Cómo lo viste Independiente? No, jugamos bien. Aparte el calor que hizo hoy, en el primer tiempo hicimos un primer tiempo muy bueno, en el segundo aguantamos. Pero como te dije, el árbitro también hizo lo suyo para que Unión Florida empate el partido. Bueno, ¿cómo se prepara en la semana el partido de vuelta? No, en la semana hay que estar tranquilo, entrenar, pensar bien en el partido de hoy, cómo fue y bueno, sabemos que tenemos que dejar todo en la cancha de ellos para traer lo que nosotros estamos buscando, que es el ascenso. ¿Va a ser difícil? ¿Está Independiente para conseguir el ascenso? Sí, la verdad es que sí, tenemos para luchar. Todos los años siempre llegamos hasta las próximas instancias y los quedamos ahí por cierto motivo. Pero este año tenemos toda la fe con los chicos que vamos a buscar el ascenso. Fin de semana con más actividades y lo que fue también el sábado por la tarde, la maratón de los diabéticos con la presencia del atleta local Rosa Godoy, Leo da Silva, brasileño también con residencia en Carlos Paz, y como siempre también en este tipo de competencias se contó con la presencia del histórico Carlos Pacense Isidro Helpi. Pasado sábado 15 de noviembre se realizó la sexta edición de la Maratón Fundación Grupo de Amigos de los Diabéticos en Carlos Paz. 198 corredores de toda la provincia se hicieron presentes en la ciudad, donde recorrieron distancias de 10 kilómetros en la categoría competitiva y 3 kilómetros en la categoría participativa. La madrina de esta competencia fue la atleta radicada en la ciudad, Rosa Liliana Godoy, una de las mejores fondistas en la historia del atletismo nacional. El objetivo de este evento fue el de promocionar la actividad física como recurso terapéutico contra la diabetes y el síndrome metabólico. La competencia tuvo premios en los 10 kilómetros del primero al tercer puesto de cada categoría, mientras que en la categoría de 3 kilómetros se premió del primero al quinto puesto en la general damas y caballeros. La Fundación Grupo de Amigos de los Diabéticos viene llevando a cabo una actividad educativa de acompañamiento, tratamiento e investigación también desde el año 1996 en Carlos Paz. Ubicada en calle Intendente García al 457, cuenta con personería jurídica y realiza distintas actividades con la problemática de la diabetes y patologías asociadas como el síndrome metabólico, constituyendo un grave problema para la salud pública. En total fueron 56 carlospacenses los que participaron de esta maratón. Se destaca entre ellos el podio conseguido por Junior da Silva y la cuarta colocación de Rosa Godoy en categoría mujeres. Otro marco del día que nos está tocando, increíble, un poco de calor para los corredores, para los que tienen que correr, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que contento porque toda la gente que viene a apoyar la causa, que en este caso es la diabetes, que para lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Más allá de los atletas profesionales que están corriendo hoy, que son de renombre a nivel nacional e internacional, y la tenemos a la banderada Carlos Pacense como Rosa Godoy, y bueno, a Leo da Silva también corriendo, pero la causa fundamental es que toda la gente que no es atleta pueda sumarse a lo que es esta causa de la diabetes, que es una enfermedad que acoge a gran parte del mundo, ¿no?
Se suma cada vez más gente a este tipo de actividades solidarias, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo bueno que tiene la gente, que cuando hay una causa solidaria se suma, sin ver la razón ni nada, viene y apoya. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque el deporte no solo es la competición, sino la salud de por medio. Así que bueno, contento por ese lado. Y agradecer también a las áreas que están colaborando, los profes de educación física, de la dirección de deporte, al área de inspectoría, bueno, a toda la gente que puede hacer posible que estos cortes de calle y la carrera se maneje de una manera sin problema, ¿no? Y la verdad que súper contenta, llegó el día, estamos todos hoy acá reunidos promoviendo un poquito el Día Mundial de la Diabetes y bueno, concientizando a la gente por intermedio del deporte, así que la verdad que muy contenta ver a toda esta gente que ha venido a colaborar con la fundación y esperando que termine, que empiece y comience y siga con una fiesta como se está viendo todo este color naranja acá en los jardines de la Muni. ¿Me sorprendió la cantidad de gente que se acercó? Sí, la verdad que sí, siempre uno tiene expectativas de que la gente se acerque, que pueda colaborar y la verdad que estamos contentos. Todavía cuando nos reunamos ya en la largada vamos a poder ver recién la magnitud de la gente que hay, pero la verdad que estamos contentos. Agradeciendo a todo el mundo que están, un aliento grandísimo me dan a mí. Soy, digamos, el mimado de todo. Así que bien, bien. ¿Qué te llevó a participar de esta maratón? En todas las que se hicieron la hice, de los diabéticos, en todas, hace 5 o 6 años. Y creo que sí, no me pierdo ninguna. Siempre, en Carlos Paz menos. En Córdoba no veo nada. Al día 4 me operan, no me operan. No tengo remedio, no veo y voy a andar un poco mejor. Porque Dios me está, digamos, en el camino mío, porque con lo que veo es peligroso. Pero gracias a Dios todo bien, Todos los vecinos de Villa Carlos Paz, gente de Córdoba, gente de Villa María. O sea, yo estoy demasiado contento porque nos costó mucho, 9 meses, ustedes lo saben porque ustedes nos han atendido permanentemente. Esos 9 meses nos costó horrores. Hoy el grupo amigo de los diabéticos puede decir que hemos hecho la maratón que queríamos. Queremos decir, también tenemos que acordarnos de quién nos apoyó, porque hay otros lugares que no nos apoyaron, pero a nosotros nos apoyó incondicionalmente Tarjeta Naranja. Y bueno, chicos, ustedes saben que lo que nosotros buscamos es tratar de apartar la gente con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico que los tenemos todos los diabéticos, nos ataca todo el cuerpo. El carlospacense Marcos Bianconi culminó la Baja 1000 en México, la carrera más extensa del deporte motor después del Dakar. Fue séptimo en la categoría ATV Sportman después de 51 horas de competencia. El ex jugador del equipo de rugby de Carlos Paz, José Novak, participó de la victoria del Veneto en Treviso ante Laffer Sandoná por 34-7 en un amistoso previo a la fecha número 8 del Pro 12, la liga más importante de Europa. El tenista Carlos Pacense Gastón Tárter superó 6-4 y 6-1 a su primo Fabricio Tárter y se quedó con la novena fecha del circuito 40-15 Tennis Store. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Cárcano 476 y Cárcano y Juncal. Restobar La Paz, la mejor propuesta gastronómica. Almuerzo de trabajo, mesa libre con precios sugeridos en la pizarra de entrada. Servicios para eventos especiales, coctelería tradicional, la mejor calidad garantizada. Gastronomía de alto nivel. Restobar La Paz, en Avenida Cárcano, esquina San Roque. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos el 9 de julio 96, esquina Alem, y ahora también en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Super Show Deportes. Los Abuelos, casa de comidas, restaurante, parrilla, sandwichería. Más de 15 variedades en pizzas. Consultanos por nuestra pata flambeada y nuestro pollo especial al horno. Restaurante Los Abuelos, en su nueva dirección, Avenida Estrada, esquina Miguel Cané.
Envíos a domicilios sin cargo al teléfono 430417. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva 156-492-13. 7 años de trabajo y progreso para los mercantiles de Carlos Paz. Eventos sociales, consultorios médicos, farmacias. Y ahora, disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, Centro Empleados de Comercio, Compromiso y Participación, Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Gimnasio Mega Gym, musculación, aeróbica, CrossFit, spinning, pilates, artes marciales mixtas, medicina del deporte, entrenamiento físico para deportistas con espacios y elementos únicos en Carlos Paz. Gimnasio Mega Gym, Intendente García 270. Baterías Toani, la calidad y servicio de siempre para su automóvil, acompañando al rally argentino en el centenario de Villa Carlos Paz. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Avenida San Martín 1024, teléfonos 429328 y 436943. Con la idea de renovar sus instalaciones, el Club Bolívar presentó un proyecto ante el Ejecutivo Municipal que decidió entregarle un subsidio de 300.000 pesos en 100.000 pesos por cada una de las cuotas a rendir con los trabajos y las obras que allí se realicen. El intendente Esteban Avilés y el director de eventos deportivos Sebastián Boldrini entregaron una ayuda económica de 300.000 pesos al Club Bolívar, que se efectivizará a través de 3 cuotas. En el marco de los apoyos que el gobierno municipal viene llevando a cabo con distintas instituciones deportivas de la ciudad, estuvieron presentes las autoridades de la institución, Gabriel Acosta y Gabriel Cardo. Esto tiene que ver con una ayuda económica para que el club pueda continuar con las obras edilicias. Desde el año 2009, como lo decía Gabriel, nosotros tenemos una planificación integral del club, por supuesto etapabilizada, y a medida que fuimos recibiendo ayuda, que inició con el intendente Avilés, la ayuda, cuando era concejal, bueno, empezamos con una serie de obras, para nosotros muy importantes porque nos permitieron crecer en cuanto a lo edilicio para que también lo deportivo vaya hacia adelante. Y bueno, y esta es el punto culminante porque es la concreción de la sede, donde la imagen del club y todas las instalaciones generales van a hacer un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Bueno, el apoyo total son 300.000 pesos que se va a otorgar en 3 cuotas, ¿no? Salen 2 cuotas en el 2014, que ahora lo que es el mes de noviembre y diciembre, y ya lo que es marzo del 2015, cuando se haga la rendición previa de este monto, ya se entrega la última cuota, ¿no? Así que, bueno, esto va a ayudar a las instituciones, como se planificó a principio de año con el intendente, de ver cómo podíamos rescatar las instituciones deportivas, porque sirve para la ciudad, ¿no? Mientras ellos crecen, los eventos también pueden formar parte de la ciudad. Así que, bueno, contento porque se pudo dar, ¿no? Creo que Carlos Paz está viendo ya en la dirigencia institucional orden, planificación, desafíos, y eso a nosotros realmente nos hace mucho más fácil trabajar. Con el Club Bolívar está recibiendo esta primera inversión que tiene que ver con el fondo, que nosotros trabajamos hace ya un año y medio
con el Consejo de Representantes para que Carlos Paz ya tenga un fondo exclusivo de uso y usufructo para el deporte. Esto ya está por arriba de la política discrecional de los intendentes de turno, lo cual le da un deporte una garantía que en el futuro este fondo seguramente va a tomar cuerpo del que tiene hoy. Y bueno, creo que para nosotros, para Sebastián, para todo el área de deporte, realmente respaldarnos en instituciones como el Bolívar es muy fácil, ¿no? Y bueno, creo que esta inversión va a ayudar y mucho lo que es la oferta deportiva hoy que tiene la institución. El nuevo estadio de Bolívar tendrá una capacidad para 1.200 personas sentadas, confitería, gimnasios de usos múltiples y pileta. Estará solucionando un problema más importante que tiene el club, que es hacerlo sustentable económicamente, dijo el presidente. Se estima que el costo de la obra será de 700.000 pesos. Las obras comenzarán a mediados de diciembre y se prevé que con plata en mano estén concluidas para fines del año 2015. En la vida de un club que se hagan obras importantes no sucede a menudo, digamos, ¿no? Y este subsidio que nos está liberando el municipio para nosotros es demasiado importante, es un disparador. Con estos 300.000 pesos, que no es un monto menor, nosotros lo valoramos muchísimo. Vamos a hacer una obra que conlleva un presupuesto aproximadamente 700-800.000 pesos en total. Y que en realidad va a terminar de solucionar un problema más grave que tiene este club, que es hacerlo sustentable económicamente en el tiempo. Porque así, enclavado como está en un barrio, las posibilidades de diferentes eventos y una serie de cosas se ven bastante limitadas. Así que bueno, creo que esta va a ser una obra muy importante y hoy es un día histórico para el Club Bolívar. Bueno, contanos un poquito en qué va a consistir esa obra. Por ahí sería mejor que lo explique el arquitecto Cardo, que es el vicepresidente del club, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Es una obra integral que lo que hace es terminar el estadio del lado de adentro, generar una tribuna que va a ser la tribuna norte, cortar de frente la pared del club y hacer una tribuna que va a ser un estadio que hasta que se haga el club de pesca el día de mañana, y ojalá se haga, vamos a tener un estadio para 1.200 personas con la gente sentada, que es importante para la ciudad también. Y de afuera va a generar que tengamos una nueva confitería y junto con eso una nueva administración, con lo cual el club va a tener unidades de negocio, digamos, ¿no? O sea, ya sea la nueva confitería, como lo que sería hoy el buffet, que se va a transformar en un gimnasio y en un quincho de usos múltiples, como también un estadio para 1.200 personas, van a ser unidades de negocio importantes que van a hacer que económicamente el club pueda subsistir. Me imagino que esto va a traer grandes encuentros que se puedan disputar acá. Sí, nosotros siempre cuando asumimos hace 5 años atrás, nos preocupamos por tener infraestructura deportiva. Creíamos que primero el club tenía que ofrecer para que la gente venga. Y creemos que no nos equivocamos. Hoy este club tiene una tribuna, tiene un piso parqué de altas prestaciones, tiene calefacción, tiene un albergue para un equipo, si se quiere albergar aquí lo puede hacer tranquilamente. Y bueno, nos estaba faltando hacer esta gran obra para que tengamos un buen estadio para Carlos Paz, para la ciudad. Que si eso lo ponemos en un contexto de la ciudad turística más importante de la provincia de Córdoba, con la gastronomía y con la hotelería que hay, creemos que podemos hacer eventos importantes. Bien, con más de lo que ha dejado también la competencia de deportistas de Carlos Paz la última semana en la ciudad de Teutonia, Brasil, el competidor local Eric Suárez logró quedarse con la segunda colocación en la competencia sobre rollers que se ha denominado downhill. Carlos Pacense Eric Suárez fue segundo en la sexta fecha de la Copa del Mundo de Downhill, disputada en Teutonia, Brasil. Pablo Aedo de Villa María rompió el récord en la pista más rápida del mundo. Del 7 al 9 de noviembre se realizó la sexta fecha de la Copa del Mundo de Downhill y última cita del Campeonato Sudamericano en Brasil, con la presencia de los mejores exponentes del mundo en las distintas especialidades. Eric Suárez se disputó la final con Steve Canora de Brasil. Allí el de Carlos Paz tomó la punta desde el inicio, sin embargo, Canora lo sobrepasó y se quedó con el título, relegando al Carlos Pacense al subcampeonato mundial. Pablo Aedo terminó cuarto por su parte, el hombre de Villa María, más allá de que rompió el récord en las pistas más rápido del mundo. En la clasificación, el de Villa María marcó un registro de 1 minuto 25 segundos para lograr el mejor tiempo histórico de la pista, que es el downhill en rollers,
El patinaje de descenso en línea es una variante que es similar a las carreras de esquí alpino. La mayor diferencia es que estos corredores cubren una distancia bajando por caminos de montaña pavimentados. Con patines en línea, en lugar de esquíes en una montaña cubierta de nieve. Yo estoy practicando en este momento inline downhill. Es un deporte que se practica sobre rollers en descenso. Por lo general usamos rutas de montañas, esas cosas. Y bueno, el objetivo es recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Bueno, estuviste participando en Brasil del Campeonato Mundial. Estuve participando en Teutonia, Brasil, en una de las fechas del Campeonato ISA, que es un campeonato del mundo. Exactamente. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de estar ahí? Una muy buena experiencia, ya que es la primera vez que supero ampliamente los 100 kilómetros por hora en la pista más rápida del mundo. Y bueno, mucha adrenalina, mucha emoción, conocer gente que está en esto de hace mucho tiempo, fue algo muy lindo. Bueno, y conseguiste nada más y nada menos que el subcampeonato mundial. Salí segundo, tuvimos una final peleada con un brasilero y contento que nos pudimos traer el segundo puesto para Argentina. Yo me traje el segundo puesto y un amigo también argentino rompió el récord de tiempo en la pista, descendiéndola en menor tiempo, así que chochos vinimos. Bueno, contanos un poquito dónde se practica este deporte. Nosotros usamos por general todas rutas de montañas. Tenemos provincias que nos acompañan un poco más y otras menos. Acá por lo ahora no tenemos evento, nada, no tenemos apoyo, pero sí tenemos apoyo de la gente de La Rioja, la gente de San Luis. Esas son las zonas que nos estamos moviendo ahora. Bueno, ¿y hay expectativas de poder hacer un gran certamen? No te digo un campeonato del mundo, pero un campeonato nacional. Se están armando. Estamos en eso, estamos tratando de armar el ranking nacional, ya que tenemos distintas carreras separadas. Estamos tratando de unificar todo para así hacer crecer nuestro deporte acá, ya que es algo muy nuevo en Argentina. Y bueno, y como estamos teniendo suerte, todos los chicos que estamos viajando afuera volvemos con premios o buenos puestos y que queremos armarlo bien acá. Bueno, y la gente que de acá de Carlos Paz, que se quiere acercar, que quiere empezar el deporte, ¿cómo puede hacer? Y que se comuniquen, que nos localicen, ya nos conocen, que hablen con nosotros, que se acerquen, si no, a Copina, es un gran referente de este deporte acá en Córdoba, que se acerquen y acérquense y hablen, que se puede. Carlos Pacense Nicolás Belli se encuentra disputando el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos en Japón, en este caso con la presentación en victoria contra España y también el último partido contra la selección de Corea. La selección argentina de básquetbol silencioso, con Chalo Britos, el cuerpo técnico, debutó ya en el sudamericano de Brasil y lo hizo con una muy buena victoria. Y en este caso también continúa en la competencia hasta la próxima semana. El joven piloto de Carlos Paz, Mati Fernández, estará participando esta semana en un campeonato mundial de karting en Las Vegas, Estados Unidos. La final de la competencia será el próximo domingo. Carnicería Alón, carnes de ternera, pollos de campo, cerdos y pescados. Venta por mayor y menor. Todos los lunes un 10% de descuento. Avenida Cárcano, esquina Jujuy, local 1. La mejor atención. Carnicería Alón, calidad garantizada. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Cárcano 476 y Cárcano y Juncal. Panadería Tommy, pan, criollos, facturas, especialidades, tortas, café al paso. Avenida Cárcano, esquina Filipinas. Teléfono 436-020. Panadería Tommy, el sabor que nos distingue. Gimnasio Mega Gym. Musculación. Aeróbica. CrossFit. Spinning. Pilates. Artes marciales mixtas. Medicina del deporte. Entrenamiento físico para deportistas con espacios y elementos únicos en Carlos Paz. Gimnasio Mega Gym. Intendente García 270. Hay una esquina tradicional de Villa Carlos Paz, donde la historia de la ciudad y la buena cocina se combinan para ofrecerte inolvidables momentos. Villa Paz. Comidas con historia.
Los Abuelos, casa de comidas, restaurante, parrilla, sandwichería. Más de 15 variedades en pizzas. Consultanos por nuestra pata flambeada y nuestro pollo especial al horno. Restaurante Los Abuelos, en su nueva dirección, Avenida Estrada, esquina Miguel Cané. Envíos a domicilios sin cargo al teléfono 430417. Vos ya conocés nuestros exclusivos sabores en pizzas, empanadas y nuestros exquisitos lomos. Pizza Ranch, un sabor diferente. Avenida Libertad 370, Avenida Uruguay 579. Restobar La Paz, la mejor propuesta gastronómica. Almuerzo de trabajo, mesa libre con precios sugeridos en la pizarra de entrada. Servicios para eventos especiales, coctelería tradicional, la mejor calidad garantizada. Gastronomía de alto nivel. Restobar La Paz, en Avenida Cárcano, esquina San Roque. 7 años de trabajo y progreso para los mercantiles de Carlos Paz. Eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfrutá del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, centro empleados de comercio, compromiso y participación, Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos el 9 de julio 96, esquina Alem, y ahora también en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Super Show Deportes. El piloto local, Mati Fernández, está participando de la Super National de Karting que se está llevando a cabo en Las Vegas y que tiene la participación de más de 500 pilotos de todo el mundo y se correrán las finales el próximo día domingo. El joven piloto Carlos Pacense, Mati Fernández, estará compitiendo esta semana en la carrera más importante de Estados Unidos, en Las Vegas. Nuevamente, la joven promesa deportiva de Córdoba estará representando en lo más alto a la Argentina. Esta vez se lo hará con el equipo AM Racing Team de Ariel Castro. La escudería, una de las más importantes del país, alistará 18 pilotos y entre ellos, 4 argentinos, Lucas Bodanovich, Franco Colapinto, Nicolás Dapero y el Carlos Pacense Matías Fernández. La edición número 18 dará inicio este miércoles y estará completándose el domingo con las finales en cada una de las categorías. La competencia cuenta con más de 500 pilotos de diferentes partes del mundo. Bien, ya con un cierre fantástico el año 2014 para el equipo de vóley femenino del Poli Santa Rita. En este caso, el equipo que se ha denominado Amigas por el Vóley, quienes se quedaron con el ascenso, van a jugar la próxima temporada en la categoría B2, más allá de que todavía deban jugar el próximo partido, el último ya del año contra el equipo de Barrio Parque. Estamos muy orgullosas, hemos hecho un gran trabajo con mucho esfuerzo y pasión y bueno, venimos de la categoría C y subimos a la B4, la B3 y ahora bueno, un orgullo poder haber ascendido a la B2. ¿Cómo fue este año? ¿Ganaron casi todos los partidos? Sí, la verdad que salimos invictas, así que la verdad que estamos muy orgullosas y bueno, y generar este espacio de juego con un grupo de amigas, con esta pasión que compartimos, la verdad que estamos felices. Bueno, ¿cómo se formó el grupo? Nosotros decimos que tenemos mucha historia, hay un cartel que dice 15 años de Amigas por el Vóley y acá como verán hay camisetas de todos los colores porque es una historia de 15 años exactamente, fue un equipo que son amigas que se dieron el nombre justamente porque a partir de jugar al vóley se conformaron Amigas por el vóley las juntó, muchas de ellas, la mayoría ya no están y nosotros mantenemos la tradición de ese equipo, que es Josivina Arevalo, la Claudia, la Mara que está con nosotros, la Lili, la Encina, Elena Nani. Bueno, la verdad que acordarse de toda ella, Pocahontas.
jugaban acá, eran mujeres grandes, y mantener la llama encendida después de tantos años y siempre jugando y esforzándose. Somos un grupo de 25, siempre ha sido un grupo numeroso, que bueno, hemos estado la mayoría del tiempo a cargo de Chavo, pero han pasado muchos profesores, hemos estado en diferentes lados, en el Poli, en el Sarmiento, en la cancha acá de la parroquia, pero siempre juntas, y bueno, retomamos la historia maravillosa de 15 años de Amigas por el Vole. ¿Y cómo hacen? Me imagino, muchas de ustedes madres, todas trabajan, ¿cómo hacen para llevar esto? Bueno, por eso es el orgullo, por eso es el orgullo que tenemos de poder haber ascendido a esta categoría, que es una categoría muy importante de la Federación Cordobesa de Vóley, porque bueno, somos todas mamás, profesionales, amas de casa, luchadoras, trabajadoras, y bueno, y esas garras también se ven dentro de la cancha. Así que la verdad que un doble orgullo. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos para el año que viene? Bueno, el año que viene seguir empezar jugando en una categoría tan importante como la B2 y seguir este grupo tan unido, lleno de pasión y alegría. Hablamos de básquet. La categoría U15 del Club Bolívar terminó cuarta en el Final Four de la primera división de la Asociación Cordobesa de la Especialidad. Una decepción, la verdad, porque salimos primero, teníamos todo y por un mal partido perdimos todo. ¿Y qué pensás justamente que terminaron cuartos y no pudieron tener el campeonato, que a lo largo del año parecía que no se le escapaba? Terminamos cuartos porque no nos preparamos bien. Sinceramente creo que fue por eso, porque no entrenamos como debimos. El otro equipo nos sabía marcar y nosotros nos conocíamos bien, y bueno, nos ganaron. Después el segundo partido fue por desmotivación y bueno, estábamos muy mal anímicamente ya. ¿Pensás que el parate de casi un mes sin jugar les jugó en contra? Sí, pues nosotros tenemos jugadores que vienen desde Cruz del Eje y no pudieron venir a entrenar casi nada, entonces no estábamos bien con el equipo, no teníamos bien como fue durante el año. Bueno, igualmente me imagino que a lo largo del año fueron uno de los mejores equipos y eso lo saben internamente. Sí, la verdad que teníamos un orgullo haber salido primero en el Super 8, porque es el primer año que estamos en la A, y por los resultados que obtuvimos, que le ganamos a los grandes, y bueno, se nos cayó todo al último, una mala suerte. ¿Cuánto pensás que tiene que ver Martín López? Mucho. No en que nos caímos, porque yo creo que él es el mejor técnico que tuvo Bolívar desde la historia, creo, no sé. Pero la verdad que a Polo lo quiero mucho y ojalá que siga, ¿no? Pero el año que viene, si él sigue, capaz hagamos otro cambio también. Bueno, ¿cuál pensás que, cuáles son las expectativas para el año que viene? El año que viene sería estar ahí arriba, volver a quedar en el Super 8, y en la categoría mía sería que nos mantengamos bien en U17, pero yo paso a ser primer año y es más difícil imponerse en primer año. Entonces, para lo que es el cordobés, José María Pechito López, el último fin de semana con la victoria en la primera presentación en Macao, China, y cerrando también con un récord desde lo personal, más allá de que logró quedarse con el campeonato en el Mundial de Turismo. El piloto argentino José María Pechito López, el campeón del Mundial de Autos de Turismo WTCC, ganó el último fin de semana la primera de las dos carreras que se celebraron en Macao, China, y sumó la décima consagración de la temporada, lo que marcó también un nuevo récord dentro de la categoría. El cordobés, que se adjudicó el título el 26 de octubre pasado en Suzuka, Japón, se transformó además en el campeón de mayor puntaje, al sumar 462 puntos en el acumulado de su primera temporada en la especialidad. Con su Citroën, Pechito se impuso en la carrera inicial de Macao, celebrada a 10 vueltas sobre un trazado de 6.100 metros de extensión, que completó con un tiempo de 24 minutos 50 segundos, a un promedio de 147 kilómetros por hora. El piloto, nacido en Río Tercero, llegó escoltado por el húngaro Norbert Michelis arriba de un Honda Civic a 2 segundos 71 centésimas, y el italiano Gabriele Tarquini con una unidad similar a 3 segundos 66 centésimas. La segunda competencia, que se desarrolló también en la madrugada argentina del último fin de semana, fue para el inglés Robert Huff arriba de un Lada, en tanto que Pechito López terminó quinto.
La temporada se terminó con notable éxito para el equipo Citroën, que además de consagrar al argentino, ubicó en los dos lugares restantes del podio los franceses Yvan Müller y Sebastián Loeb, el ex multicampeón mundial de rally. Nicolás Maranzana terminó quinto en la final de la clase 12 que se disputó en Concordia, Entre Ríos. El otro piloto local, Matías Alisi, terminó 13. El último fin de semana se disputó la fecha número 4 del Enduro cordobés. Los ganadores de la general fueron Diego López de Villa María en motos, Andrés Efrini de Santa Rosa en quads, Franco Pereira de Almafuerte en mini moto y Nahuel Toselli de Amboy en mini quad. El único representante de Carlos Paz fue el piloto Fabio Maggiore, que terminó en la tercera colocación en la categoría Master A en motos. Los días sábado 15 y domingo 16 se llevó a cabo el primer desafío Cerro y Lago en Villa del Dique, departamento de Santa Rosa de Calamuchita. Ignacio Nacho Maggiore fue tercero en prejuveniles. Gonzalo Sánchez se ubicó primero en el podio en la categoría juveniles y Miguel Ángel Sánchez fue quinto en la C1. En Master B1, Ramiro Ruedi se ubicó octavo. En la B12, Pablo Cavallaro se subió al segundo escalón del podio y Roby Ferreira terminó séptimo. Juan Manuel Olivieri terminó en la colocación número 14 en categoría 12, mientras que Cristian Palacio rompió la bici y no pudo llegar al final de la etapa. Pastas artesanales Avelino. Nuestras pastas no contienen aditivos ni conservantes. Elaboración a la vista. Además, tenemos una gran variedad de vinos para que elijas con cuál acompañar nuestras pastas. Pastas artesanales Avelino. Acércate a Azopardo 906 o llamanos al 03541-153-02-515. Carnicería Alón, carnes de ternera, pollos de campo, cerdos y pescados. Venta por mayor y menor. Todos los lunes un 10% de descuento. Avenida Cárcano, esquina Jujuy, local 1. La mejor atención. Carnicería Alón, calidad garantizada. Complejo Padel Pro te ofrece 3 canchas de cristal, 2 de piso sintético y una de cemento, homologadas por la World Padel Tour. Además, quincho, asador y estacionamiento en calles Q31. Reservas al 15-58-91-32. Complejo Padel Pro. Vos ya conocés nuestros exclusivos sabores en pizzas, empanadas y nuestros exquisitos lomos. Pizza Ranch, un sabor diferente. Avenida Libertad 370, Avenida Uruguay 579. Angle Automotores, la más alta variedad en usados y cero kilómetros. Todas las marcas, todos los modelos. Busca tu auto en Angle Automotores, San Martín, esquina Fleming. Restobar La Paz, la mejor propuesta gastronómica. Almuerzo de trabajo, mesa libre con precios sugeridos en la pizarra de entrada. Servicios para eventos especiales, coctelería tradicional, la mejor calidad garantizada. Gastronomía de alto nivel. Restobar La Paz, en Avenida Cárcano, esquina San Roque. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Cárcano 476 y Cárcano y Juncal. Hablamos de fútbol, pero de los más chiquitos, en este caso la categoría 2002 del Atlético Carlos Paz se consagró campeona en la zona de plata de la Liga Cordobesa de Fútbol al derrotar en la final a Talleres por 2-1. Tuve una muy buena campaña y nada, sí, ganamos una final durísima contra Talleres, 2-1, cancha neutral, nos tocó en la Agustina. Pero sí, con toda la alegría y el orgullo de dirigir el grupo de jugadores que tenemos, categoría 2002. Bueno, redondear el año de la mejor manera, ¿no? Sí, un muy buen año para el club en general, tanto como los logros de primera. Siempre estamos, ya el segundo año consecutivo, estamos peleando el tema del ascenso a la zona oro, sin ser nuestro objetivo, ¿no?
seguimos nosotros trabajando siempre en la formación de jugadores, en la parte humana, después en lo futbolístico. Y bueno, los resultados se están dando con un nuevo trabajo, aprovechando un nuevo campo de juego, todas las mejoras que hemos tenido en la institución, y aprovechándolo y valorándolo muy bien los chicos, y ellos entienden el mensaje, trabajan, entrenan duro y los resultados se van dando, por suerte. Bueno, me imagino que más allá de los resultados, el objetivo, lo decías recién, es formar a chicos y también proveer a la primera de jugadores. Sí. Siempre proveer nuestras propias inferiores, nuestra primera, y dándole la posibilidad en el camino de inferiores a los chicos en los otros clubes en los cuales se han ido a probar, un Lautaro Piccinini que está ahí viendo el tema de Boca, el Tommy Flores también, y así varios chicos que, bueno, harán sus caminos durante nuestras inferiores. Y nosotros siempre tratamos de hacer formación y dar la posibilidad para que, en caso que lo decidan, progresar en otros clubes o tener otra trayectoria. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el año que viene? Y sí, así ya con el resultado puesto, siempre más lindo, más fácil trabajar. De mi parte, nos tenemos que juntar con los directivos del club. Yo de mi parte siempre estoy agradecido, sobre todo a Carlos Marguet, Nacho Loza, que siempre apoyaron el trabajo que hicimos, junto al profe Luis La Palma, el profe Omar en la parte física. Así que estamos siempre a disposición del club. Si ellos lo deciden, seguiremos. Por ahora no hemos puesto de acuerdo, faltaría definir algunas cositas, pero estaría, de mi parte, sería un agrado seguir por cuarto año ya en el club. Bueno, me imagino que vos como capitán, salir campeón es un logro importante, ¿no?, en Atlético. Y sí, más vale. Es como que, no sé, un logro importante para mí. Bueno, ¿cómo fue el año? ¿Fue un año duro? Sí, de bastante entrenamiento. ¿La final con Talleres? Dura, pero digamos la pudimos ganar, lo subimos a resolver bien. ¿Por qué pensás que la ganaron? Porque tenemos un buen equipo y somos compactos, atrás, en el medio, adelante, somos un buen equipo. Bueno, antes de salir a la cancha, ¿qué le dijiste a tus compañeros? No, los alenté, digamos, los motivé para que salgamos a ganar y claro, que salgamos a ganar. Bueno, acá hablando con los goleadores, los dos goleadores de Atlético, bueno, ¿cuántos goles hiciste en la temporada? 17. Bueno, ¿cuál fue el mejor gol, el más lindo y el más importante? No sé, porque la mayoría fueron tiro libre y no sé, hubieron muchos de cabeza, no sé. Bueno, para vos, Lautaro, ¿cuál fue el gol más importante y también el más lindo? No sé, no me acuerdo, pero uno de cabeza contra Villa Salay, que fue en la final, que ganamos 1-0. Bueno, más allá del resultado de salir campeón, me imagino que el objetivo es crecer como jugadores, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y estamos hablando con el arquero que salió la valla menos vencida. Sí. Bueno, ¿cómo es mirar al equipo desde atrás? Y está bueno porque ellos juegan muy bien y no sé. ¿Qué le decís a tus compañeros? Que se alienten cuando pierden la pelota, que en vez de insultarse. ¿Y qué significa para vos salir campeón con Atlético Carlos Paz? Y mucho, porque también salgo campeón con mi papá, el técnico. Bien, más información también del deporte, tiene que ver con el deporte motor, de lo que ha pasado el último fin de semana con la última fecha del Mundial de Rally, en este caso en Gales, en donde el francés Sebastián Ogier, el mejor de la temporada, también logró quedarse con la última prueba especial. El bicampeón francés Sebastián Ogier, a bordo de un Volkswagen Passat WRC, cerró el último fin de semana su octava victoria personal de la temporada del Rally Mundial, al imponerse en la 13ª y última fecha celebrada en Gales. Al cabo de las 23 pruebas especiales de la cita británica, Ogier marcó un tiempo acumulado de 3 horas 3 minutos 8 segundos y 2 décimas. Fue escoltado por el finlandés Mikko Hirvonen, arriba de un Ford Fiesta WRC, a 37 segundos 6 centésimas, y el noruego Mats Østberg, arriba de un Citroën DS3 WRC, a 1 minuto 3 segundos 6 centésimas. Su triunfo en Gales se sumó a los 11 conseguidas en Monte Carlo, México, Portugal, Italia, Polonia, Australia y España.
Al término de la prueba, Hirvonen, de 34 años, se confirmó su retiro de la actividad en la que debutó en el año 2002 y obtuvo 15 victorias a lo largo de su carrera. El finlandés fue subcampeón consecutivo en la temporada 2008 y 2009 con el equipo oficial Ford, al que regresó este año tras dos campañas con Citroën. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos el 9 de julio 96, esquina Alem, y ahora también en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Super Show Deportes. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva 156-492-13. Panadería Tommy. Pan, criollos, facturas, especialidades, tortas, café al paso. Avenida Cárcano, esquina Filipinas. Teléfono 436-020. Panadería Tommy, el sabor que nos distingue. Urbano Drugstore, el maxi kiosco de Carlos Paz, en San Martín 760. Atendido por su dueño, variedad en productos, fotocopias, cabinas telefónicas. Abierto las 24 horas, la mejor atención. Urbano Drugstore. Hay una esquina tradicional de Villa Carlos Paz, donde la historia de la ciudad y la buena cocina se combinan para ofrecerte inolvidables momentos. Villa Paz, comidas con historia. Baterías Toani, la calidad y servicio de siempre para su automóvil, acompañando al rally argentino en el centenario de Villa Carlos Paz. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Avenida San Martín 1024, teléfonos 429328 y 436943. Días atrás, Carlos Paz participó de la Feria Internacional de Turismo en Capital Federal, la expo turística más grande de América Latina. Más de 90.000 personas recorrieron los stands durante 4 días en busca del destino para sus próximas vacaciones. Villa Carlos Paz presentó allí su oferta turística, gastronómica, hotelera, de espectáculos, teatral y de servicios. La gran afluencia de público en el stand de la Villa anticipa lo que será una excelente temporada 2015. Hablamos de básquetbol y en este caso hacemos un balance de la actuación de las categorías del Club Bolívar durante toda la temporada 2014 en la Primera División. Bueno, a priori muy positivo. El club venía de Primera B y terminar quinto el torneo creo que habla a las claras de que fue un buen año. Pudimos meter a la sub-15 en el Final Four. Lamentablemente, bueno, no se nos dio el resultado que esperábamos, pero creo que es positivo todo. ¿Con qué te encontraste en Bolívar? Bueno, fuera de la cancha con un grupo de gente realmente que trabaja mucho, que trata de que no le falte nada a nadie. Y después, bueno, con alguna falencia de un club que, como te decía, que hace unos años no estaba jugando el básquet, que el año pasado estaba en Primera B y que ahora está en Primera A, creo que, bueno, está demasiado bien por ese momento que vive. Pero lo veo con muchas ganas de seguir dando un pasito más. Bueno, ¿vas a seguir al frente de Bolívar? Sí, están todas las condiciones dadas para seguir. Siempre es una pregunta incómoda, porque parece que yo no pudiera dirigir en Bolívar, sino que tengo que ir a dirigir más arriba, pero yo le agradezco mucho al club, porque el club me ha dado una mano también a mí en un momento complicado en mi vida, así que espero devolverle al club lo mismo que me ha dado. ¿Qué pensás que hay que mejorar para el año que viene? Bueno, hay muchas cosas, cuestiones menores. A ver, yo sé que el club por ahí no estaba económicamente capacitado para tener un cuerpo técnico y es difícil trabajar solo,
Pero bueno, está en vista ya sumar a alguien para que haga el trabajo de asistente, de preparador físico. Son detalles que tampoco hacen al... Creo que las cosas están bien hechas. Esos detalles por ahí, bueno, son detalles mejorables y que se van a corregir. ¿Y las expectativas? Bueno, por ahora estamos viendo a ver qué posibilidad hay de reforzar, porque esa realmente es la definición de lo que queremos, reforzar, no, viste, sumar gente por sumar, sino apuntar y ver qué necesitamos en cada categoría y tratar de traer. Bien, ya el próximo fin de semana con otra nueva competencia en la sede del Carlos Paz Golf se llevará a cabo el Abierto de Punilla con la colaboración del área de deportes del municipio de Carlos Paz. Bueno, este fin de semana largo, 22, 23 y 24 de noviembre, es la tercera edición del Abierto de Punilla que se realiza en el Carlos Paz Golf. ¿Cómo se vienen desarrollando los torneos acá en Carlos Paz Golf? Bueno, durante el año siempre hacemos varios torneos con eventos bastante lindos y atractivos para la gente también que no juega al golf. Y bueno, este torneo en especial es la tercera edición con el apoyo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que siempre la verdad que es bastante bueno. Y bueno, se están inscribiendo muchos jugadores, viene gente de las provincias cercanas, del interior de Córdoba viene mucha gente. Y la verdad que año a año va mejorando y atrayendo más gente. ¿Se empieza a posicionar el Carlos Paz Golf, digamos, como una de las canchas preferidas para este tipo de torneo? Sí, Carlos Paz Golf, desde la inauguración, viene mejorando mucho. Tenemos muy buenos greens, la cancha tiene un recorrido muy lindo, realmente tiene un entorno, parece que vas viendo cuadros permanentemente, o sea, no solo jugás, sino que vas viendo un cuadro en cada golpe ese día. Y bueno, a la gente le gusta mucho, es escaparse un poco de Córdoba, escaparse un poco del lugar y pasar un lindo día. ¿En relación al deporte, es cada vez más la gente que se acerca o todavía cuesta? El deporte... Hay gente que se acerca, pero la gente es muy lento, porque la gente piensa que es un deporte muy caro, que tenés que invertir mucho, las clases son caras, y bueno, nosotros por eso estamos haciendo propaganda en Carlos Paz, dando clases gratis para que la gente se acerque sin miedo, que vaya, tome unas clases hasta que aprenda y que realmente pruebe. Le prestamos los palos, tenemos todo para que vayan, ellos vayan, lleguen a Carlos Paz Golf y empiecen con sus clases y aprendan y sientan lo que es jugar al golf y después, bueno, ya decidir con la experiencia, ¿no? Cierre, punto final de lo que ha sido esta nueva edición de Tifosi el Equipo con toda la información del deporte, lo que ha pasado el último fin de semana y ya pensando también en las próximas horas. ¿Nos vamos? Sí, nos encontramos el próximo sábado por la tarde con la transmisión de Independiente con Unión Florida en Córdoba Capital y si no la próxima semana con más información. Hasta la próxima, chao.